Desde muy temprano, profesores de la sección 22, pertenecientes a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, mantuvieron un bloqueo en la gasolinera de Fonapaz para exigir a las autoridades estatales y federales el faltante de pago salarial. En entrevista, el representante regional de la sección 22, Efraín Picasso Pérez, explicó que hay afectaciones para los profesores, quienes no han cobrado la primera y segunda quincena del mes de enero, así como la segunda parte del aguinaldo, hecho que consideró violencia laboral. Estamos en contra de la centralización, estamos en contra de la arbitrariedad. Dime qué trabajador no se va a mover si tú llevaras un mes sin que te pagara y te dijeran, espérate, ahora tráeme esta hoja. Ahora, ven mañana, cualquiera lo haría, así como cuando pasa la gente revoltosa de Reforma, que nos grita revoltosos. Picasso Pérez aseveró que dentro de las acciones del magisterio se tienen contemplados más bloqueos, así como una movilización masiva en la Ciudad de México. De igual forma manifestó su repudio en contra de los profesores pertenecientes a la sección 59. Masiva a la Ciudad de México, ¿qué tiene que ver con esto? Con lo de los pagos, que tiene que ver con el exterminio de la Espuria 59, profesores, pseudo profesores, y que ellos sí, ¿no? Dicen el Estado estatal, federal, que se van a desaparecer, y tú los ves, año con año, y día con día, quien cumple, quien no cumple. Finalmente, Efraín Picasso recalcó que los integrantes de la sección 59 se caracterizan por ser pseudoprofesores, quienes no cuentan con la preparación necesaria para impartir clases a las y los niños oaxaqueños. Que aquí estaremos movilizándonos en el marco local también, el día 9, 10 y 11, con las regiones movilizadas, con el 30% en la capital. Nosotros estaremos en la Ciudad de México y pues se está llevando a cabo la Convención Nacional, donde aglutina más espacios, más organizaciones, porque la gente ya está cansada. Falta de empleo. La gente no lo tiene. Hay más pobreza. Sin embargo, nosotros luchamos por la justicia. Nosotros luchamos por la democracia. Con imágenes de José Antonio Reyes, reportó para MVM Televisión, Vicky Ramírez.